Bienvenidos a Santos Comics, el programa de Rompeviento TV, en el cual la nave de la imaginación hoy nos trajo con Lalo Garza, uno de los hombres a quienes yo más quiero y admiro, no solo en el medio de la, en el medio del doblaje, sino como persona, Chihuahua. Lalo, a ti se te conoce como Elmo, o por interpretar a Elmo. Primero yo quiero aclarar que yo a este señor lo conozco de hace más de 20 años. Yo te conocí en la primera Conque. Hace viejos lobos de Marx. Sí, pues. Y bueno, conozco a su familia, nos conocemos de verdad. Tenemos historia atrás, historia. Sí, cierto que sí, but de aquellas. Y tú has hecho Elmo, has hecho Krillin. Siendo indiscreto, tu voz normal es la de Josh Peck. Más o menos. Creo que Josh es un poco más juvenil. Mira, ahí está tu hermana entrando al restaurante. Sí, porque es aquí son las cosas de Conque, y mi hermana se metió por la organización porque su marido está en las ondas de la Guerra de las Galaxias. Pero bueno, sí, te decía que la voz de Josh es un poco más juvenil. Creo que la actitud es un poco más, ¡ay, vamos a ver el programa de Oprah! Y mi voz como está un poquito más asentada, digo, ya, mi edad ya... No puedo andar hablando así en la vida, ¿verdad? Así que, pero realmente sí, es mi registro natural. Ahora, ¿tus grandes papeles eventualmente son lo que te llevan a dirigir hoy? Ahora estás dirigiendo más que actuando. Bueno, yo empecé a dirigir en el año 2000. Yo llevo casi 20 años dirigiendo. Y lo que me llevó a dirigir, curiosamente, no son mis personajes. Porque es muy chistoso. Una cosa es el mundo del doblaje que se conoce en las convenciones, que es Dragon Ball y anime y Drake y Josh y Naruto. Y otra cosa es el doblaje desde el mundo del doblaje. Al mundo del doblaje les vale un pepino que yo sea Josh o que yo sea Elmo o que yo sea Krillin. A ellos no les importa. Ellos conocen a Eduardo Garza, el profesionista, y conocen su calidad como actor, conocen la cultura que tiene y conocen sus capacidades y potenciales como director. No les importa que sea famoso o no, porque entonces nada más dirigiríamos los que hacemos anime, y no es así. Hay grandes directores de doblaje que en su vida han hecho caricaturas, y es gente muy capaz. ¿Por qué? Porque lo han demostrado en la industria. Y eso es lo que a mí me llevó a empezar a dirigir doblaje, que como actor funcioné, creo que tengo la cultura necesaria mínima para poder dirigir doblaje, y aparte que bueno, mi trabajo me apasiona, lo hago con todo el amor, con todo el respeto del mundo, y creo que eso es lo que se necesita en la industria. Ahora, me llama la atención, porque digo, yo sigo muy de cerca tu trabajo y tu carrera, y de pronto te detienes en algo y pides apoyo para alguna expresión. El otro día estabas pidiendo a una actriz de doblaje que además fuera... nativa angloparlante. Sí, fíjate que de pronto, gracias ahora a las redes sociales, a mí de pronto me ha ayudado. En doblaje, desgraciada o afortunadamente, no hay reglas. O sea, tenemos como cánones establecidos de toda la vida que todos los días se van rompiendo. Antes no podías decir que estabas enojado, porque lo que se enojaban eran los tamales, que los envuelves en hojas, está enojado. Y no era la cara, era el rostro. Y no podías decir una dona, eran las rosquillas. O sea, por eso te digo, todas estas reglas se van rompiendo día a día. Y de pronto, hoy por hoy, en el doblaje actual, yo quiero decir popote, pero yo no sé si en Argentina conocen la palabra. Es un ejemplo. Y hay veces que yo pongo en Twitter, oigan amigos, la palabra torta. La entienden en toda Latinoamérica y de pronto te llevas la sorpresa de que en toda Latinoamérica saben que es una torta de jamón. Digo, sí, en Argentina también es un pastel. Pero todo el mundo, gracias al Chavo del Ocho, todo el mundo sabe que es una torta de jamón. Así que de pronto venga un cliente y me diga, no, no digas torta porque no se entiende. No, espérame, claro que se entiende. O de pronto hay veces que necesitas gente que hable algún idioma en particular porque a lo mejor un personaje es así y necesitas, oigan amigos, algún actor de doblaje. Por ejemplo, me acabo de topar con un amigo mío que es gerente de producción. Me dijo, oye, ¿conoces algún actor de doblaje o director de doblaje que sea mormón? Sí, 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 lo vi hace poquito en Facebook. ¿Por qué? Porque tenemos un cliente que quiere dirigir, que quiere que se doblen unas películas mormonas y el narrador quiere que sean mormón, unos documentales, y quiere que el narrador sea mormón. ¿Sí lo encontraste? No. O sea, de pronto hay cosas así.
Y las redes sociales a veces no sirven para eso. Ahora, digo, tú me estás demostrando que el que escribe, o en tu caso el que dirige, no solo cuenta con su inteligencia, sino con la de sus amigos. Mira, yo creo que el inteligente no es el que lo sabe todo. El inteligente es el que sabe que no lo sabe todo, pero sabe cómo buscar todo. Ahora, el doblaje mexicano es un lugar común, pero es que es neto. El mejor doblaje de este planeta se hace en México. Yo creo que tenemos una gran fama que nos precede por ser los primeros, y el que pega primero pega dos veces. Creo que en México se hicieron grandes cosas en doblaje, se siguen haciendo grandes cosas, pero bueno, no podemos demeritar el trabajo de otros lugares. Hay grandes cosas, hay doblajes muy buenos en Venezuela, hay doblajes muy buenos en Argentina, hay doblajes muy malos en México también. O sea, hay de todo. ¿Por qué? Porque hay empresas en donde no quieren de pronto lidiar con grandes actores de carrera y prefieren trabajar con pura gente nueva que nunca va a decir que no y que pueden ir a hacerlos trabajar a las 10, 11, 12 de la noche o pagarles menos. Siempre va a haber gente así. Así que hay de todo. Hay doblaje mexicano muy bueno y hay doblaje mexicano muy malo también. Yo no quisiera hablar del mal doblaje a nivel internacional, sino de la gloria del doblaje mexicano. Pero es importante saber que hay de todo. También para que la gente de pronto sepa que no solo porque sea hecho en México es garantía de calidad. De verdad, hay doblajes hechos en México. No quiero decir nombres, pero de pronto ha habido grandes series de comedia, por ejemplo, de Warner, que han destrozado con un mal doblaje. No quiero decir nombres para no hablar mal de nadie, pero tú creo que sabes de quién hablamos. Creo que sabes de qué serie hablamos. ¡Bazinga! Bueno, es otro ejemplo, no hablaba de, pero de pronto destrozaron series. ¿Por qué? Porque no les supieron dar el tratamiento. Y mira que todos los grandes actores que trabajan ahí son grandes nombres, con grandes trayectorias. Y de pronto el resultado no fue el óptimo. Y hubo algo ahí, a lo mejor llámale la dirección, llámale la supervisión del proyecto, pero no fue lo esperado. Sí. Y es mexicano. Y ha habido grandes cosas como Animaniacs de Venezuela o los Tiny Toons de Venezuela. Qué buen doblaje y qué cosa más divertida. Y era venezolano. Yo creo que hay de todo. Ahora, hay que hacer mucho énfasis de que el actor de doblaje es primero actor y luego hombre de doblaje, o mujer o persona. A mí siempre que me preguntan eso, yo siempre respondo con la misma metáfora. Y yo digo, bueno, para ser ortopedista, pues ¿qué estudias? Ortopedia. Pero primero tienes que estudiar medicina. Estudias medicina y luego te especializas en ortopedia. En el doblaje es igual. Primero estudias arte dramático, actuación, teatro, y después te especializas en la técnica sincrónica, que es el doblaje. ¿Y cómo empezaste a todo esto? ¿Cómo te pusiste detrás de un micrófono y no frente a un público vivo? Mira, yo desde niño, desde que tengo uso de razón, yo sabía que quería ser actor. Una tía mía es actriz de cine, teatro, televisión, la señora Marta Navarro. De hecho, ganó un Ariel por una película llamada La Pasión Según Berenice. Ganó un Ariel, mi tía. Yo desde niño, yo sabía que quería ser actor. Y un día, yo había estado en talleres de teatro en la escuela, en grupos de teatro, en muchas cosas. Un día le dije, tía, yo quiero ser actor, quiero hacer eso que haces tú. Quiero salir en telenovelas, quiero hacer teatro. Y me dijo, mira, estás en la escuela, estás en secundaria, yo lo que te recomiendo es estudia, o sea, no dejes de estudiar actuación, pero empieza en doblaje. ¿Por qué? El doblaje es una gran escuela. ¿Por qué? Porque aprendes, ¿cómo aprenden los niños a comer, o a hablar, o a caminar? Por imitación. El doblaje también, la actuación se aprende por imitación. Y de pronto en doblaje tú ves a grandes actores en la pantalla grande y obviamente de sus actuaciones algo se te va quedando. Y además en doblaje no tienes el yugo que tienes cuando haces televisión o cine de estar a las 8 de la mañana en llamado, en locación y maquillaje y que pierdes todo un día. En doblaje tú puedes ir a la escuela en la mañana y hacer doblaje en la tarde. Y eso fue la ventaja que yo tuve. Me llevó mi tía a Televisa, a la empresa de doblaje. Audiomaster 3000. A cargo de, en aquella época estaba el señor Jorge Sánchez Fogarty, que en paz descanse, la voz de Mandibulín. Él era amigo de mi tía y él era el gerente de producción de,
de Audiomaster. Le dijo, mire, él es mi sobrino, quiere hacer doblaje y como actor. Me trataban así de, ok, tienes que hacer esto, tráenos esto, tienes derecho a esto, 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 tienes que hacer tal, tal, tal. Me dieron un curso, yo tenía 14 años. Y en aquella época empezaba, antes los niños los hacían mujeres. Y yo justo en el momento que entré, fue en el momento que se dio el cambio en que los niños los empezaron a hacer niños reales. Yo no era niño, pero me metieron a un curso de niños. Y pues ahí aprendí, y ahí empecé, y Audiomaster se convirtió en mi casa. Y ahí me quedé hasta que cerró en el 2004. Oruga, le decían. Bueno, de hecho, Oruga era... antes había dos empresas, una de ellas era Oruga y otra era Telespeciales. Se fusionaron, las compró Televisa y se formó Audiomaster 3000, que estaba en la calle 3. Pero la calle 3 antes se llamaba calle de Oruga, por eso se le llamaba Oruga. Si tú tuvieras que precisar un gran director o alguien que convirtió a Eduardo Garza o terminó de formar a Eduardo Garza como actor. Y qué pregunta tan egoísta. Porque te lo digo con todo el cariño que te tengo, pero darte un nombre se me haría muy egoísta. Yo te podría decir Rocío Garcel, por ejemplo. Yo de Rocío Garcel aprendí muchísimo, sin embargo, no fue con la directora que más trabajé. Yo te podría decir Carlos Petrel, porque Carlos Petrel era un maestrazo. Y fue... No más el señor Spock, no más Shere Khan. Lumière en La Bella y la Bestia. Yo al señor Petrel le tenía un gran cariño. Él fue el primero que me dio un fijo. Pero te podría decir Francisco Reséndez, que fue el primero que me dio un llamado en doblaje. Yo te podría decir Rocío Prado, porque Rocío Prado me dio muchísimo trabajo y me cuidó y me llevaba con tanto amor y me cuidaba como un hijo. Por eso que me pidas un nombre, híjole, me duele darte uno. No, pero ya me... Ya te di cuatro. Sí, no, genial. Lalo, esta es apenas la primera vez que vas a estar en Zarcos Comics. Tienes que ir muchas más, porque tienes mucho que platicar. Martín, tú sabes que creo que tenemos una amistad que nos une de muchos años. Y sabes que para mí es un placer siempre platicar contigo. Y en la medida que la vida me lo permita, pues ahí vamos a estar. ¿Ya está puesto? Amigos, es genial estar con un actor, con una persona, con un personaje fundamental para nosotros, para nuestras vidas. Lalo. Gracias, amigo. Gracias, amigos, por estar en Santos Comics a través de Rompimiento TV.